Easy, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta preciosa canción, amigos. Se llama With You, es un OST y la interpreta nada más y nada menos que Jimin y Ha Sung Won. Entonces me parece muy genial, está súper bonita, amigos. Desde que salió, el mismo día que salió, la saqué. La verdad no había tenido tiempo de grabarla hasta hoy, que empecé a recibir también muchos mensajes de personas pidiéndomelo. Pues me alegra mucho porque me gustó mucho la canción. No lo vamos a aprender. Entonces lo que vamos a utilizar es un capodastro en el espacio número 3. Recuerden que si no tienen capo, ¡ay! Si desean aprenderse más canciones de K-pop o también OST de algunas otras series, les dejo un enlace por acá donde tengo varios OST. Me gustaría hacer una sesión donde les comparta OST de series, pero quisiera que me dijeran de qué series hacemos los OST y con gusto se los voy a compartir en los comentarios, ¿vale? Ahora sí, comencemos. Al final les quiero también decir algo, pero al final, ¿vale? Ponemos el capo en el espacio número 3. Eso nos indica que a partir de acá comienza la guitarra. Es como si esto estuviera acá. Recuerden que si no tienen capo, pueden ocupar un lapicero o un lápiz y lo amarran acá con una liga y les prometo que les va a funcionar bien. La mejor forma de tocar esta canción es con capo. Si la tocáramos sin capo, tendríamos que hacer todos los acordes con muchas cejillas y se perdería los adornos. De hecho, ahí se escucha que esa canción es tocada con capo, por eso lo puse en el espacio 3, para poder hacer el intro y los arreglos bonitos que hace. Entonces, por esa razón es necesario el capo. ¿Podrían tocarla sin capo? Claro que sí, simplemente la tocan en el primer espacio y les quedaría en otro tono. Sin embargo, pueden hacer la misma disposición, pero en el primer espacio, pero tengan en cuenta que les queda en otro tono, les tocaría cantarla a ustedes, ¿vale? Entonces, capo en el espacio número 3 y empezamos con esto. Les voy a poner una tablatura por acá, ¿listo? Sin embargo, también se los voy a explicar por si acaso, ¿vale? Tenemos esto. Aquí comienza como tal la canción. Entonces, ese intro vamos a hacerlo de la siguiente manera. Partimos desde la posición de do, ¿listo? Sin embargo, si no quieren hacer el intro, también pueden solamente marcar los acordes, ¿vale? Entonces hacemos do mayor y en este do vamos a tocar la cuerdita número 5, la cuerdita número 3 y la cuerdita número 4 al mismo tiempo. ¿Listo? Solo esas tres cuerditas. Luego van a levantar el dedito corazón y van a dejar la cuerda número 4 al aire. Sería pam, pam. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a la cuerdita número 4, espacio 4. Y cuerdita número 3 al aire. Sería. Y nos regresamos a la cuerdita número 4, espacio 2. ¿Listo? Y completo sería lento. Esa es la primera parte, luego pasamos al acorde de la menor y en la menor tiramos la cuerda 5, la cuerda número 4, 3 y 2, listo, al mismo tiempo. Luego tocamos la cuerda 3, luego la cuerda número 2 al aire, sería entonces así. Luego nos vamos a la cuerdita número 3, espacio 2, tendríamos hasta ahí. Ahora nos vamos con un arpegio pisando la cuerdita número 2, o sea, haciendo la posición de la menor completa, cuerda número 2, espacio 1. ¿Listo? Tocamos esa cuerda número 2, espacio 1. Y terminamos tocando la cuerdita número 3 y la cuerdita 4 en la posición de la menor. ¿Listo? Todo se hace eso. Tendríamos esto. Y luego nos vamos a la posición de fa. Y acá vamos a tirar la cuerdita número 6, la cuerdita número 4, 3 y 2. Listo, al tiempo. Luego tocamos la cuerdita número 4 en la posición de fa. Acá no vamos a desarmar la posición en ningún momento, ¿vale? Ahora hacemos esto que se hace tocando la cuerdita número 3. Luego la cuerdita 4. Sería hasta ahí. Ahora nos vamos a la cuerdita número 2, cuerdita número 3 y cuerdita número 4. Sería. ¿Listo? Y finalmente
finalmente pasamos al acorde de sol. Y en este acorde de sol, si quieren lo pueden armar de esta manera: cuerda número 6, espacio número 3, cuerda número 5, espacio 2 y el resto de cuerdas al aire. Y acá van a tocar la cuerdita número 6, cuerdita 4, 3 y 2. Luego sigue cuerda 3 al aire. Luego nos vamos a la cuerda número 6. Luego la cuerda número 4, 3, cuerda número 2, espacio 1. Luego cuerda 2 al aire, cuerda número 3 y finalmente acabamos a 2 con el ritmo, ¿listo? Ahora si ustedes no quieren hacer ese intro porque de pronto se les dificulta hacerlo un poquito, aunque no está tan difícil, amigos, yo creo que sí lo pueden hacer. Sin embargo, si no les sale, simplemente marcan los acordes que serían do, la menor, fa y por último sol. Listo, en esa primera parte. Eso sería la primera estrofa. Luego, como tal, ya empieza el puente de la canción. Y en ese puente ya entramos con ritmo. Y el ritmo que vamos a hacer es este: es un 6 octavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos entonces esto: abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. Listo, sería. Imagínense que todos los pan son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. Sería pan, titi, pan. Acordes, fa, ti, ti, pan, ti, ti, pan. Y ahora terminamos en fa menor para entrar al coro. Entonces en el puente los acordes son do, la menor, fa y fa menor. ¿Listo? Y lo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pan, ti, ti, pan, ti, ti, pan, ti, ti, pan, la menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ahora viene fa menor. Y para entrar al coro. Y cuando entramos al coro seguimos exactamente con ese mismo riff, simplemente que vamos a cambiar ahora los acordes nuevamente. Volvemos al principio, es decir, do, la menor, fa y sol. Y la segunda vez va do, la menor, fa y fa menor. Eso sería, ahí se vuelve a repetir toda la canción, volvemos a la estrofa y ya saben cómo es la estrofa. Luego volvemos a la parte, ya finalizando, sí cambia la canción completamente. Es como un puente final, diría yo. Y les voy a enseñar los acordes y lo vamos a tocar. Y aquí viene. Finaliza la canción y el riff que vamos a hacer ahí entonces es este. Tocamos la cuerda número 5, 4, 3, 2, 3, 2. Luego pasamos a mi, hacemos lo mismo pero con la cuerda 6. Cuerda 6, 4, 3, 2, 3, 2. Luego hacemos lo mismo pero en la menor. Cuerda 5, 4, 3, 2, 3, 2. Y finalmente fa menor, que sería cuerda 6, 4, 3, 2, 3, 2. Y lo mismo, do, ahora mi, ahora viene fa y finalmente fa menor. Eso es lo que hacemos en esa parte y finalizamos con un do. Y eso sería toda la canción, amigos. Así que espero poder escuchar sus increíbles versiones. Me encantan, en serio, los OST. Y sobre todo, wow, que lo haya interpretado Jimin. Es muy genial, amigos. Me gusta muchísimo. Díganme ustedes cómo les pareció. Y por otro lado, me gustaría. Yo tengo esa sesión de que yo hago los OST de la serie y reúno varios OST y los hago en tutoriales. Entonces, si de pronto tienen alguna sugerencia, ya tengo varios en una lista que me gustaron bastante y que me han pedido. Entonces, me gustaría incluir algunos otros, así que escríbanmelo debajo en los comentarios. También me gustaría dejar un día a la semana que sea de K-Pop, es decir, que suba un tutorial de K-Pop, pero me gustaría poner un día específico y una hora específica, es decir, un ejemplo, todos los jueves a las 2 de la tarde se sube un
tutorial de K-Pop. Entonces me gustaría que me dijeran si qué día les queda mejor para que ustedes puedan entrar al canal y verlo, independientemente de que les llegue la notificación o no. Ustedes puedan entrar y ver su tutorial de K-Pop, tanto en guitarra o en ukulele o en las dos, ¿vale? Entonces díganme ustedes qué día les parece mejor y qué canciones les gustaría que les compartiera, aunque hay muchísimas que todavía no he compartido, por ejemplo de BTS y Blackpink, y que ya tengo una lista enorme para hacer. Díganme en los comentarios qué otra les gustaría, ¿vale? No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!